María Ludovica Guillermina de Wittelsbach nació en el Palacio de Nymphenburg, en Múnich, el 30 de agosto de 1808 como princesa real, por ser la sexta de los 7 hijos que tuvieron los primeros reyes de Baviera, Maximiliano y la segunda esposa de este, Carolina de Baden. Aparte Ludovica, que era familiarmente conocida como Luise, tenía ya 4 mediohermanos, de los 5 que su padre, el rey Maximiliano, había tenido con su primera esposa, Augusta Guillermina de Hesse. Todos los hermanos recibieron una educación afectuosa, sobre todo por parte de su madre, la reina Carolina, que procuraba que todos sus hijos crecieran en un ambiente familiar, pero sin descuidar su educación acorde a su posición de príncipes y princesas reales, sin hacer demasiado hincapié en la religión, que como la misma Ludovica recordó orgullosa años más tarde, casi les consideraban protestantes. En realidad, al contrario que varios de sus hermanos, Ludovica no sentía ningún interés por la ciencia ni la política. Sí se interesó, por ejemplo, en geografía, y algunas de sus aficiones era coleccionar toda clase de relojes y los perros. En su juventud, Ludovica había heredado la extraordinaria belleza de su madre. Vivió un romance con el príncipe Miguel de Braganza, posterior rey de Portugal, pero en ese momento no se esperaba que Miguel llegara a alcanzar el trono algún día, y las familias no permitieron el enlace. Años más tarde, y por casualidades del destino, ambos se convertirían en consuegros, pues una de las hijas de Miguel, la princesa María José de Braganza, se casaría con Carlos Teodoro, hijo de Ludovica. Como ya sus padres habían hecho antes con sus hermanos y hermanas, a Ludovica también le habían arreglado el compromiso con un primo segundo suyo, de nombre Maximiliano, que era duque en Baviera. Pertenecía a una rama menor de la dinastía Wittelsbach, y ya por entonces, con fama de liberal, bohemio y bastante excéntrico. En un primer momento, estaba previsto que Maximiliano se casara con la hermana menor de Ludovica, la princesa Maximiliana Josefa Carolina, pero esta falleció con 11 años y el compromiso no se llegó a hacer oficial, por lo que, tras esta tragedia, la elección recayó en Ludovica, que era tan solo 4 meses mayor que su prometido. Antes del enlace, el duque, que todavía no había cumplido los 20 años, dijo francamente a su novia que no la amaba y que únicamente accedía al casamiento por temor a los enfados de su enérgico abuelo. Ya entonces empezaban a relacionarlo con algunas amantes, algo que él mismo confesó. A pesar de que ambos lo deseaban con todas sus fuerzas, ninguno pudo hacer nada para evitar este enlace, y ambos contrajeron matrimonio en la iglesia de San Quirino, en Tegernsee, el 9 de septiembre de 1828, convirtiéndose así Ludovica en la pariente pobre de sus poderosas hermanas, para las que se habían concertado matrimonios mucho más brillantes y ventajosos, siendo una de ellas reina de Prusia, otra reina de Sajonia. Otra se había convertido en emperatriz de Austria al casarse con el 3 veces viudo y anciano emperador Francisco I. Incluso tras la muerte del emperador y la abdicación de su cuñado Fernando I, su hermana mayor Sofía, por la que Ludovica sentía devoción, habría podido convertirse en emperatriz de Austria si no hubiese tenido que obligar a su débil esposo a renunciar a sus derechos dinásticos en favor de su primogénito. Cuenta la leyenda que el mismo día de la boda, Ludovica, en su desesperación, maldijo aquel enlace y todos los hijos que salieran de él. Pero esta es, seguramente, una más de las muchas mentiras que su nieta, Marie Laris, se inventó para vengarse por el hecho de haber sido apartada de la corte por su tía, la emperatriz Sisi. El joven matrimonio fijó su residencia oficial en el Max Palace de Múnich y en 1834 compraron el palacete de Posenhofen, a orillas del lago Starnberg, donde pasaban los meses de verano y donde el protocolo brillaba por su ausencia. Ludovica se sintió muy desdichada con este enlace desde el primer día. Incluso años más tarde, confesó que se pasó todo el primer año de matrimonio llorando. Max llevaba una doble vida, que no constituía ningún secreto para nadie en Múnich, para gran humillación de Ludovica. Él visitaba a sus amantes y engendraba hijos bastardos con ellas, mientras su esposa legítima iba dando a luz a una larga serie de retoños. De hecho, a la hora del almuerzo, Max nunca estaba disponible ni para Ludovica ni para los hijos nacidos de su matrimonio, porque convirtió en una tradición el hecho de compartir esa comida con sus hijas ilegítimas, a las que adoraba. A Ludovica le costó mucho tiempo aprender a lidiar con el estilo de vida de su esposo, sus infidelidades y sus excentricidades. A pesar de que ninguno de los dos se amaba, ambos llegarían a tener 10 hijos, habiendo fallecido 2 de ellos al poco de nacer. Max siempre fue un esposo ausente que se encontraba en pocas ocasiones en el hogar familiar. Aparte del tiempo que dedicaba a sus amantes e hijos ilegítimos, también se hallaba sumergido gran parte de las veces en sus viajes o dedicando tiempo a su círculo de amigos, de artistas y sabios burgueses, llamados la Peña de la Tabla Redonda, que él mismo presidía, emulando al rey Arturo. Ludovica pronto se acostumbró a llevar esta vida campestre, apartada del protocolo, de la vida pública y de la aristocracia en la que había sido educada. Además, por su rango, la familia no tenía que ejercer ninguna función oficial, y Ludovica ya no se preocupaba de vestir de manera correcta. Su hogar tenía poco personal de servicio y ella misma ayudaba a los criados en la cocina o en las tareas domésticas. También se encargó perfectamente de la crianza de sus 8 hijos, que crecían en un ambiente liberal y despreocupado, en contacto con la naturaleza y con los animales. Contaba con la ayuda de gobernantas y profesores, pero estos solían decir que estando en Posenhofen no había manera de que los niños se concentraran o aprendieran algo. Los hijos de los duques jugaban con los niños de los habitantes del lugar e incluso hablaban el dialecto bávaro de la zona en vez de un claro alemán. La duquesa paseaba durante horas por los bosques y prados bávaros, acompañada de sus hijos, mientras les explicaba sobre la naturaleza y los animales que se iban encontrando. Ludovica se centró especialmente en la formación y educación de su hija mayor Elena, llamada en el círculo familiar Nené, ya que su hermana mayor, la archiduquesa Sofía de Austria, había puesto sus ojos en ella para que se casara con su primogénito, el emperador Francisco José. Todo estaba dispuesto por ambas hermanas. En agosto de 1853, Ludovica, junto con su hija Nené, acudirían a pasar el verano a Bad Ischel, donde se encontraba la familia imperial de vacaciones. De esta forma, los jóvenes se conocerían y se haría oficial el compromiso el 18 de agosto de ese mismo año, coincidiendo con la celebración del 23 cumpleaños del emperador. Casi en el último momento, Ludovica decidió que también las acompañaría la hermana más cercana a Nené, la pequeña Isabel de 15 años, a la que llamaban cariñosamente Sisi. Sisi atravesaba en esos momentos por una profunda depresión. Aparte de haber fallecido el hermano de su mejor amiga Irene, también había fallecido un conde al servicio de su padre, llamado Ricardo, del que se había enamorado. Al conocer la familia, este enamoramiento, posiblemente más platónico que real por parte de la joven, pronto pusieron tierra de por medio, enviando a Ricardo lejos. Cierto es que regresó, pero estaba enfermo y falleció poco después. Sisi quedó inconsolable, pasaba los días llorando, encerrada en su habitación, sin comer apenas y escribiendo versos a su amor perdido. Con este viaje, Ludovica quiso levantar los ánimos de su hija, también para que calmara a la ya de por sí nerviosa Nené, y entre otras cosas, para ocultar el verdadero motivo de tal viaje, que debía ser un secreto hasta el día de oficializar el compromiso. Otra opción que a Ludovica se le pasó por la cabeza era acercar a Sisi a Carlos Luis, el hermano menor de Francisco José, que parecía estar interesado en la quinceañera, pues ambos habían estado un tiempo enviándose cartas, sortijas y otros presentes. Pensó Ludovica que ambas hijas podrían regresar prometidas de este viaje. Pero nada salió según los planes de Ludovica y de su hermana Sofía, porque al ver el emperador a Nené, no se decantó por esta, como estaba previsto, sino por Sisi, la hermana pequeña, ante la celosa mirada de Carlos Luis, que tuvo que conformarse y aceptar que su hermano le había quitado la novia. Lo mismo pasó con Nené, que tras la celebración por el cumpleaños del emperador y tras haberse hecho oficial el compromiso de su hermana, donde Nené debía haber sido la protagonista, ésta tuvo que volverse a Múnich, como la novia desairada. Una de las más sorprendidas por la decisión del emperador, aparte de la propia Sisi, fue Ludovica, que quedó totalmente conmovida y fuera de sí cuando su hermana le comunicó la noticia de que el emperador no se casaría con Nené. Ludovica consideraba que su hija Sisi no estaba lo suficientemente desarrollada cuando tenía 15 años. Estaba muy delgada y decía que no era bonita. Nadie entendía que había visto Francisco José en ella, pero al fin y al cabo, tanto Sisi como Nené procedían de la misma familia, eran de igual alcurnia, católicas y sobrinas de la archiduquesa Sofía, y eso era lo que contaba. Cuando más adelante alguien preguntaba a Ludovica si su hija había sido consultada respecto a sus sentimientos antes de dar un paso tan serio, la duquesa siempre contestaba lo mismo. Al emperador de Austria no se le dan calabazas. Al contrario de lo que se ven en las famosas películas sobre Sisi de los años 50, Ludovica no aprobaba el estilo de vida de su hija y apoyaba a su hermana, la archiduquesa Sofía, en el intento de esta de convertir a la muchacha en la emperatriz que ellas consideraban que debía ser. En varias cartas de la duquesa a su hija, puede verse como Ludovica reprende a Sisi y la anima a seguir los sabios consejos de su tía. No sería el matrimonio de su hija Isabel el único que daría quebraderos de cabeza a Ludovica, ni mucho menos. Su primogénito, Luis Guillermo, se enamoró de la actriz Enriqueta Mendel y tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos para poder casarse con ella. Buscar un esposo adecuado para Nené parecía tarea imposible, tras haber sido rechazada por el emperador de Austria, y por la edad de la novia, que con 22 años cumplidos era ya considerada una solterona. Ludovica instó a su esposo para que invitara a la rica familia de Turnitaxis, cuyo hijo, el príncipe heredero Maximiliano, quedó inmediatamente prendado de Elena. A pesar de la fortuna de la familia, los Turnitaxis eran considerados de menor rango, pero gracias a la insistencia de Ludovica y a la intervención de Sisi como emperatriz, la pareja pudo por fin casarse en 1858. La búsqueda de buenos partidos para sus hijas por parte de Ludovica era incansable y, lamentablemente, salvo en el caso de Nené, todas las uniones que formó resultaron infelices e incluso nefastas en algún caso. Su hija María se convertiría en reina tras casarse con el príncipe heredero de las dos Sicilias, siendo un matrimonio infeliz que tardó 10 años en consumarse, con sonadas infidelidades por parte de María, que incluso llegaría a tener una hija ilegítima, y un muy y breve tumultuoso reinado. La siguiente, Matilde, se convertiría en cuñada de su hermana al casarla su madre con Luis de Trani, hermano del marido de María, con quien no sería feliz y que se suicidaría dejándola viuda, con 43 años, y habiendo tenido solo una hija, que moriría con solo 42 años. Ludovica creyó colmadas todas sus expectativas de matrimonio para su hija más pequeña, Sofía, cuando a principios de 1867 el rey Luis II de Baviera pidió su mano, pero esta boda nunca llegaría a celebrarse y Ludovica se apresuró a buscar otro candidato que hiciera olvidar no solo el rechazo del rey, sino el romance que Sofía había protagonizado con un fotógrafo de Múnich. Eligió a Fernando de Alesón, nieto del último rey de Francia, que no la haría feliz y que incluso la encerró en un psiquiátrico. Sofía murió en un terrible incendio en París en 1897. Algo más de suerte tuvieron los hijos varones de Ludovica. Carlos Teodoro se casó por amor con una prima suya, pero ésta falleció muy joven tras haberle dado una hija. Su segundo matrimonio sería largo y feliz, pues por obra de su madre contrajo segundas nupcias con una hija de Miguel de Portugal, el que fue el primer y único gran amor de Ludovica. El más pequeño de los hermanos, Maximiliano Manuel, pudo casarse con la mujer a la que amaba gracias a la intervención de su hermana, la emperatriz Sisi, y junto a Amalia de Sajonia tuvo 3 hijos y un matrimonio muy feliz. Sus últimos años de vida los pasó rodeada de perros, a los que adoraba y a los que se le permitía total libertad de movimiento en el palacio. Tras 60 años de matrimonio, el duque Max falleció el 15 de noviembre de 1888, tras sufrir varios ictus, y a su entierro acudió una gran multitud de gente, tanto del pueblo como de la nobleza, incluyendo al emperador Francisco José y al príncipe heredero Rodolfo, aunque no Sisi, que no interrumpió su estancia en Corfú para acudir al entierro de su padre. Max y Ludovica nunca tuvieron un matrimonio feliz y nunca se amaron. Solo al morir el duque, Ludovica confesó a sus nietas que Max había empezado a ser un esposo atento y afectuoso para ella después de que se conmemorasen sus bodas de oro. 50 años de una vida conyugal desastrosa convirtieron a Ludovica en una mujer triste, amargada y al parecer adicta a la morfina para aliviar sus dolores reumáticos, que más tarde heredarían algunas de sus hijas. Aún así, fue una madre y abuela afectuosa hasta el final de sus días, y casi siempre se encontraba rodeada de sus nietos. Si alguno de sus hijos necesitaba cariño y comprensión, era a Ludovica a quien acudían, ya que ella era el remanso de paz y la fuerza que mantenía unida a la numerosa familia. Ludovica tendría que sufrir también la pérdida de su hija mayor Nené, en 1890, por un cáncer de estómago. A principios de 1892 y con 84 años, enfermó de una neumonía de la que su frágil cuerpo ya no pudo recuperarse. Falleció el 26 de enero de 1892 en Múnich, estando rodeada de todos sus hijos, menos de Sisi, que no pudo acudir al lecho de muerte de su madre, ya que su hija María Valeria estaba al final de su primer embarazo y no se atrevía a alejarse de ella. Sus restos se encuentran en la cripta de la iglesia de San Quirino, junto a los de su esposo, en el mismo sitio donde 64 años antes ambos habían contraído matrimonio.